Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este clásico de la náutica argentina y recuerden que nuestro programa lo pueden ver también a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora los adelantos. Mira. Fuimos a Génova en Italia y vivimos la edición número 59 del Salón Náutico Internacional. Y navegamos en la lancha Open Rail Nicoli Century versión 2019. En Génova, la ciudad de la náutica para los italianos, se realizó hace muy pocos días la edición número 59 del Salón Náutico Internacional, uno de los más grandes e importantes del mundo. Cerró este certamen con una cifra récord de casi 190.000 personas que visitaron esta exposición y más de 1.000 barcos también en exposición. No te lo pierdas, mirá. Con la cifra récord de 108.804 visitantes, un 7% más que el año pasado, finalizó hace unos días la edición 59 del Salón Náutico Internacional de Génova, que contó con 986 expositores y más de 1.000 barcos. La ciudad de la náutica italiana fue el epicentro durante 6 días de lo más importante de esta actividad y su industria a nivel mundial. Integrando el tour de prensa internacional gracias a una invitación del área de prensa del Salón Náutico y la Uchina, formamos parte de una veintena de periodistas de todo el mundo que compartimos este mega evento internacional. Hoy es el segundo día, estoy con Martín, colega, amigo, que estamos compartiendo estos días acá en Génova, la ciudad de la náutica, como le llaman acá. La verdad que sí, estamos en la ciudad de la náutica italiana. Cuando uno llega a Génova se respira náutica, es así. Italia es la cuna del diseño y en Génova uno puede ver lo último relacionado a diseños de líneas y cosas modernas relacionadas con yates o embarcaciones de todo tipo. La ceremonia inaugural comenzó con el izado de la bandera por parte de las autoridades del Cuerpo de Puertos Guardacostas, acompañada por la entrada a puerto de la fragata alpina F-594 de la Armada, que honró el Salón Náutico con un saludo desde el mar. Además de la visita y cobertura de la exposición propiamente dicha, tuvimos la chance de participar en varios eventos en la ciudad relacionados con la actividad. Asistimos a una conferencia homenaje a Norberto Ferretti, uno de los íconos de la náutica deportiva italiana y del mundo, el creador del imperio Grupo Ferretti. También estuvimos invitados a la tradicional gala del Salón Náutico, una noche llena de esplendor con la mejor gastronomía y espectáculos. Antes de entrar en detalles de las principales novedades que pudimos observar en esta edición de Génova 2019, compartimos algunos de los comentarios de Martín Corgo, diseñador argentino que trabaja en Inglaterra y con quien nos encontramos en Génova. Creo que está volviendo a ser lo que una vez fue en importancia internacional, ¿no? Presentación de barcos nuevos, está resurgiendo con muy favorablemente. También un grupo de empresarios y responsables de astilleros argentinos visitaron la exposición. Sí, estuve visitando el stand de Suzuki, que es una de las marcas que nosotros distribuimos en Argentina. Hay una versión nueva del 350, serie Katana, y también hay un 40 caballos que tiene una pata nueva, una pata más grande que la habitual. La verdad, impresionante. Estamos disfrutando, viendo las tendencias europeas y los barcos que son monstruosos, la verdad, increíble. En el próximo bloque les vamos a mostrar las principales novedades en embarcaciones y accesorios que tuvo Génova 2019.
comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Acuérdense que está disponible para todos ustedes Paralelo Cero Magazine. Y como les cuento, no solo trae la mejor náutica nacional e internacional, sino todos aquellos temas que a vos te interesan encontrar en una publicación. Lifestyle, pensada para vos. Podés ingresar a comunidadnautica.com y de esta manera la lees de forma gratuita y también la podés bajar. Así que ya sabés, es una muy buena opción de estar muy cerca de la mejor náutica. No te la pierdas. Ahora momento de la primera pausa y de regreso mucho más por compartir. No te vayas, que ya volvemos. En menos de un minuto hay mucho más Paralelo Cero. Tras la pausa, una lancha open del astillero argentino Rey Nicoli. Ya salió Paralelo Cero Magazine. En esta edición, Fairlane, los yates de lujo británicos en la Argentina. Te presentamos el Azimut Magellano 76 y el nuevo Custom 35. Navegamos hasta Bahía Blanca en la emblemática Fragata Libertad. Y en Estados Unidos caminamos por las calles de San Francisco. Además, el exclusivo Maserati Levante y la moto Ducati Diabel. Todo esto y mucho más en Paralelo Cero Magazine, la revista de náutica y lifestyle. Viagoce, bolsas y bolsos. www.viagoce.com.ar. Viagoce, búscanos en Facebook. Y para seguir viendo los mejores barcos de Argentina y el mundo, no te podés perder Esloras con la conducción de Horacio Benceni. Él te espera para mostrarte todos los test a las mejores embarcaciones. Podés ingresar a su canal de YouTube Esloras TV y vas a ver las mejores notas en HD. No te lo pierdas. Y otra forma también, a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora, Minuto Varón. Gracias Lorena, nuevamente en el Minuto Varón, siempre con más novedades. Puma no deja de sorprendernos con productos de buena calidad y en este caso nos ofrece unos termotanques marinos con doble sistema de calentamiento de agua, por circuito de agua de motor o 220 directamente, obviamente totalmente aislados y con todas las aprobaciones marinas como debe ser y como corresponde. Pueden verlo en nuestra página o visitarnos para ver qué tamaño se adecua a su embarcación. Nos vemos en la próxima. El modelo Century es un clásico dentro del astillero Rey Nicoli y hoy aquí en Paralelo Cero te la vamos a mostrar de punta a punta. Es una embarcación de 5 metros 25 de eslora que puede estar motorizada con un fuera de borda que alcance los 140 HP de potencia. Nosotros estuvimos con Hernán Rey Nicoli y él nos cuenta todo lo que tenés que saber. Mirá. Amigos de Paralelo Cero, hoy les vamos a mostrar en detalle la Rey Nicoli Century 2019. Vamos a empezar hablando, si te parece, de las dimensiones generales que tiene la lancha. Bueno, de eslora tiene 5 metros 25 y 2,18 de manga y la verdad que da un espacio muy cómodo en su interior y en su cockpit. Contémosle a la gente cómo está distribuido el interior de esta embarcación. Bueno, es open, después puede venir con back to back los asientos o butacas. Uh-huh. Y tiene dos asientos a popa con una mesita que, bueno, sirve para tomar algo. Y la verdad tiene muy buen espacio. ¿Puede tener adicionales? ¿Se le puede agregar? Es una ancha que viene muy completa. Tiene su tonó en la proa, viene con capota, instrumental completo. Puede venir alfombrada con un piso totalmente sintético que hace imitación a madera. Bueno, después puede venir con barra de esquí, sin barra de esquí. Uh-huh. Puede venir con barras para hacer algún tipo de wakeboard.
opcionales hay muchos. ¿Qué te parece si pasamos a hablar de sus líneas? Vienen manteniendo esta línea hace mucho tiempo. Sí, sí, es una línea clásica. Esta embarcación se destaca también por sus líneas de agua. Navega realmente muy bien, una lancha seca, no salpica. Bueno, hablemos del motor, que es un Suzuki 140. Sí. ¿Qué características fundamentales me puedes describir de este motor? Bueno, la verdad que el Suzuki 140 es un caballito de batalla nuestro, anda bárbaro. No solo por su consumo, sino también por su durabilidad, por su relación peso-potencia. Realmente es un motor muy buscado, no solo en las lanchas nuestras, sino en lanchas de otros astilleros. Y esta embarcación es con el motor que más se vende. Si bien el rango de potencia que se puede colocar en esta embarcación es desde 90 a 140, la mayoría, ya la gente viene diciendo, quiero la Century con 140. Muchísimas gracias por la nota, un placer tenerte en Paralelo Cero y por supuesto para vos, unas gafas, Union Pacific, para que disfrutes. Muchísimas gracias, la verdad que están muy bonitas. Bueno, muchas gracias. En este espacio, momento de hablar de Mar Santo, un alto estilo en calzado para hombres y mujeres. Mar Santo camina distinto. Para cualquier tipo de información puedes ingresar a su página web www.marsanto.com.ar. Ahora sí, nos vamos a la segunda y última pausa y de regreso hay más Paralelo Cero. Ya nos vemos. En menos de un minuto en Paralelo Cero te contamos todas las novedades que vimos en el Salón Náutico de Génova 2019. ComunidadNáutica.com, la web con los contenidos de Paralelo Cero TV, los test y pruebas de Esloras TV y las notas de la revista Paralelo Cero Magazine. La actualidad día a día, lo último de la náutica nacional e internacional, lo que querés y tenés que saber. ComunidadNáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Eclipse 21. Desafía tus límites. Eclipse 21, de Arcoiris. Y si quieres ver este programa online en directo, lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com y tené en cuenta que no solo vas a ver el contenido de Paralelo Cero, sino la programación completa de este canal, estés donde estés. Ahora viajamos de nuevo a Génova para conocer novedades del Salón Náutico Internacional 2019. Mirá. Si bien las novedades son muchas, ya que Génova es uno de los salones elegidos para lanzamientos mundiales, nosotros les vamos a mostrar algunos de los que consideramos más importantes e interesantes. Comenzamos con el gigante Azimut Veneti, que presentó dos de sus últimas creaciones. El Azimut S8 de 24,63 metros de eslora y el Azimut Fly 78 de 23,64 metros.
Qui a Genova portiamo due barche che hanno fatto il loro debutto internazionale a Cannes, al Festival Nautico di Cannes. Da un lato l'S8, una barca più sportiva, con un'anima più sportiva, grintosa, con linee molto filanti. Qui il 78 Fly, che è il risultato di una eccellente collaborazione tra il designer degli esterni, Alberto Mancini, che comunque gli ha dato una linea molto elegante, e gli interni raffinati, esclusivi, lussuosi di Achille Salvagni. Blue Game presentó el BGX70, que representa un yate libre de categorías convencionales. Más allá de su concepto y su confort, tiene en menor escala el estilo de la gama hermana SX de San Lorenzo Yachts. La eslora es de 21 metros con 86 y la manga 1 metro 60. Está motorizado con dos Volvo Penta IPS 900. A fines de 2017, San Lorenzo Yachts compra Blue Game y nombra directora a la experimentada Carla Di María. El diseño del BGX70 es del célebre estudio Sucon Internacional. La británica Farland Yachts, representada en Argentina por Royal Yachts, tuvo dos lanzamientos mundiales en 2019, el primero en Düsseldorf y el segundo aquí. Se trató de los modelos F33 y Targa 45. La F33 è un open, tutto open, con la motorizzazione massima si fanno anche 48 nodi, quindi molto veloce. Allora il Targa 45 è stato premiato lo scorso anno per il miglior design esterno, quindi ha fatto proprio il primo classificato. Otro lanzamiento mundial fue el Hawk 38 de Sunseeker. Se trata de una lancha de edición limitada de 11,85 metros de eslora, cuyo fondo es un diseño exclusivo de Fabio Buzzi. Buzzi, desaparecido recientemente, fue un as de la motonáutica italiana y considerado un mito de las competencias y las altas velocidades en el agua. Él realizó junto a Sunseeker las primeras pruebas en el agua de este bólido en el lago de Como, al norte de Italia. Es una embarcación de alto rendimiento que alcanza una velocidad de 60 nudos gracias a sus dos fuera de borda Mercury de 400 HP de potencia cada uno. Cuenta con dos confortables asientos de carreras, es decir, con sistema de absorción de impactos. Dispone también de un espacio de almacenamiento para una balsa salvavidas o un bote inflable y un techo de fibra de vidrio que protege la zona de pilotaje. Síntesis de nuestra visita al Salón Náutico Internacional Génova 2019. Y antes de finalizar con el programa del día de hoy, queremos agradecer a Uchina y a todo el gran equipo de prensa del Salón Náutico Internacional de Génova por la invitación y por la excelente estadía allá en Italia. La organización, la predisposición y todas las actividades previstas, todo de manera excelente. Así que una vez más, muchísimas gracias. Los espero la semana que viene para seguir compartiendo mucho más aquí en Paralelo Cero. No me fallen porque los voy a estar esperando. ¡Chao!